Bueno, ya estamos aquí en la feria Fermasa, donde vamos a encontrar vehículos de toda índole. Como por ejemplo, aquí estamos viendo estos dos vehículos de rally. Bueno, básicamente vamos a ir dándonos un paseo por esta feria del motor del 2017, donde aquí vamos a empezar a encontrar los vehículos Audi. La verdad, como siempre, están todos muy guapos. Y bueno, y contaros un poquito por encima, deciros que Fermasa antiguamente era una fábrica azucarera que se constituyó en 1889, luego se constituyó en 1983 lo que es Fermasa, una feria de muestras para dar ubicación a distintos proyectos de diversa índole. Bueno, aquí dentro del pabellón número 1 vemos vehículos de la casa Hyundai, casa Opel, antes hemos visto los Citroën. Aquí vemos un híbrido, si no recuerdo mal, el Ioniq. Casa Nissan también, con su nuevo Micra, remodelado tanto por dentro como por fuera. Cochecitos variopintos, pero nosotros la verdad es que aquí vamos a ver ahora la línea sub de Peugeot, donde nos encontramos el 5008, el 3008 y el 2008. Yo con el 3008 me apaño, si me lo regalan, por loco. Más adelante nos encontramos la casa Mucesa, donde veremos los Audi, seguidamente veremos Volkswagen y posteriormente ahí tenemos Volkswagen con su T1, su GTI enchufable. Y más adelante, como he dicho antes, nos encontraremos la casa Skoda, ¿vale? Todo perteneciente prácticamente al mismo grupo. Distintas casas, pero como las piezas son las mismas. A la izquierda tenemos Renault con su Scenic, su Koleos, su Captur, ¿vale? Citroën nos empieza a dar la despedida con su línea DS y su nueva línea de intermitentes LED continuos, que la verdad es que le da un efecto muy guapo. Bueno, saliendo del primer pabellón, entramos en el segundo, donde nos recibe Honda a la izquierda y al fondo tenemos Mazda. Seguimos sin ver lo que hemos venido a buscar, aunque ya hay algo que me vibra por dentro. Volkswagen, qué guapo este.